Pues bien, amigos, vamos a meternos de lleno en la información. Sean todos bienvenidos. Lo que usted acaba de escuchar es el motor Mercedes del MCL38 de McLaren. Enciendan los motores porque el inicio de la temporada 2024 de la máxima categoría ya está a la vuelta de la esquina. ¿Le agrada? ¿No le agrada? Lo voy a volver a repetir, ya lo he dicho en infinidad de ocasiones. Si usted está esperando los ruidos de antaño, claro que yo lo prefiero, esos ruidos, pero ya no está. Ya no sé, lo tenemos que adecuar a lo que tenemos en la actualidad. Con esto la esperanza de McLaren, ¿no? De hecho, ya también Mercedes ya había encendido la unidad de potencia. Ahora lo hace McLaren y de ahí nos vamos acercando ya al inicio de la temporada. McLaren con esto pues va cumpliendo su programa de buena medida. Pasa el crash test, por supuesto. Ya nos dieron a conocer cuál va a ser la livery del monoplaza para la próxima temporada. Ya firmaron a Lando Norris, ya tenían asegurado a Oscar Piastri. Ahora encienden la unidad de potencia. Estarán presentando también en los próximos días lo que es ya el chasis, el MCL38 ya de la temporada. Así es que pues vaya, a las mil maravillas va el programa de McLaren ante la mirada de Zak Brown, por supuesto de Andrea Stella, que es el director del equipo. Todo marcha de las mil maravillas para el equipo de Woking, sin percances, sin retrasos. Así es que con ello esperan dar una muy buena temporada 2024 en la cual las ilusiones, las esperanzas en este nuevo auto están puestas para que puedan estar peleando por la parte de arriba dentro de Fórmula 1. ¿Es complicado? Sí es complicado, pero yo lo he comentado en diferentes ocasiones. No nos vayamos a los puntos, porque no se reflejó en los puntos en el subcampeonato en constructores, pero sin rendimiento. Ojo, porque el auto de la temporada pasada, y es en lo que nos basamos, nadie de nosotros tiene una bolita mágica para visualizar el futuro, cuál va a ser. No, para nada. Pero sí nos basamos en la telemetría, en toda la data que pudimos obtener de la temporada pasada, en el cual hay esperanzas puestas en McLaren para la próxima temporada que se pueda acercar un poquitín a la gente de Red Bull. Pero por supuesto que la lucha va a ser muy, muy fuerte contra Mercedes, contra Ferrari. Vamos a sumar a Aston Martin, podemos sumar también el AMR24, la creación de Dan Fallows, que también, según algunos informes, viene bien interesante. Así es que vamos a tener una muy buena temporada 2024. Dígame, déjeme los comentarios, ¿le agradó la unidad de potencia Mercedes? ¿Cómo suena? ¡Bum, bum! La verdad suena bastante agradable, insisto, a lo que tenemos. Sí, luego no me vaya a decir, es que son carritos de podadora. Puede ser, puede ser, pero ya no vamos a volver a aquellos años. Hay que adecuarnos a lo que tenemos. Eso sí han tratado de mejorar, porque ustedes recuerdan, cuando llegaron los nuevos motores en esta era de la máxima categoría, pues sí, prácticamente eran como una rasuradora. Se escuchaban bastante feos. Han tratado de ir mejorando el ruido de los motores. Y este Mercedes me agrada cómo se escucha. Así es que con esto, insisto, McLaren, con su programa adecuado, pilotos asegurados, ya presentaron livery, ahora enciende la unidad de potencia, va bastante bien el equipo de Woking. Otro equipo, para pasar de información, que también estaba en duda y que ha tenido muchos problemas en todos los aspectos, desde directivos, pilotos, ahora con el chasis, es Alpine. La marca francesa que se especulaba hace un par de días que tenían problemas con su chasis, con el A524, en el cual ya también lo comentó Pierre Gasly, lo comentó Esteban Ocon. En los resultados, pues no está, vaya, no es lo que nosotros esperábamos, ¿no? En las pruebas de túnel de viento, obviamente en todos los simuladores, el A524 pues no ha sido de lo mejor que la gente de Alpine esperaba. Y a esto le sumas que no pasaba el crash test, imagínate, ¿no? Pues ya, el día de hoy ya está homologado. El chasis ya pasaron el crash test, esta prueba que exige la FIA, precisamente la prueba de choque para protección de los pilotos. Y con esto pues ya está homologado, ya no hay ningún problema. Y vámonos a la presentación el 7 de febrero en Stone, que lo tienen ya pactado para dar a conocer el monoplaza de la temporada del 2024. Y con esto ya los tiempos, según ellos, van acorde, como debe de ser. Pero sí, obviamente sí lo retrasó un poquitín todo esto, que no pasaban el crash test, que no pasaban, que no podían homologar el chasis. Ya está, pero vamos a ver qué tanto de retraso tiene la gente de Alpine. Que en la temporada del 24, pues caray, va a ser una temporada complicada para ellos, por todos los problemas. Se fue Schaffner, ha llegado gente, los pilotos son inconsistentes. No son malos pilotos ni Gasly ni Ocon, créanme que no son malos pilotos, pero a Ocon en ocasiones se le, no sé, se les zafa un tornillo. Gasly le falta consistencia también. Si pueden embonar una buena consistencia con un buen auto, pueden estar peleando. El detalle es ese. Las dos cosas, la consistencia con el buen auto
Porque ya lo dije, el chasis y los planes que se tienen con el A524, pues no son muy alentadores, que digamos. Pero de entrada, pues ya se quitaron ese peso de encima. Ya pueden decir que el chasis ya está homologado por parte de la FIA para la próxima temporada. Vamos a pasar de información en este video que está bastante cargadito de la misma. ¿Se complica el futuro de Carlos Sainz en Ferrari? Después de que ya hemos platicado en muchas ocasiones de que si la renovación de Leclerc, ¿por qué no se dio el mismo día también la renovación de Carlos? Obviamente están en el estira y afloja. Carlos quiere un contrato por un tiempo, Ferrari le ofrece otro tiempo. No están llegando a un buen término las dos partes. Está en la mente también de Carlos, obviamente, el proyecto Audi, en el entendido de que Carlos se quiere mantener en Ferrari. Obviamente tiene todo, desde Maranello, el equipo, pues obviamente tiene algunas cosas por mejorar, pero el proyecto es bueno por parte de Ferrari. Él se quiere mantener y Ferrari también quiere que se mantenga Carlos. El detalle que están visualizando, están platicando cuánto tiempo puede ser de contrato ya. Leclerc ya es cosa aparte, Leclerc ya está firmado. Según la Gaceta de los Sports, lo volvemos a repetir, el contrato es hasta el 2029 con una opción de salida del 2027 para el piloto monegasco. Pero también hay que ser honestos, si las cosas no cuadran en este momento entre Carlos y entre Ferrari, obviamente Ferrari tiene que tener un plan B. Y ese plan B, señores, es Alexander Albon. Yo creo que está cantado que Alexander Albon pueda terminar en Ferrari si es que Carlos no renueva con la escudería del Cabalino Rampante. Alexander Albon termina contrato también en este año. En 2024, ya para el próximo año, ya estaría libre el piloto tailandés que ya se le ha enrolado en diferentes ocasiones. Pero si llegan informes, en verdad, de insiders que están metidos desde Ferrari, que sí es una alternativa muy, muy fuerte. El plan B que tiene Ferrari es Alexander Albon, que vaya a la estructura de Maranello. Ojo, y lo vuelvo a decir, siempre y cuando no se renueve, porque también la prioridad de Ferrari es quedarse con Carlos Sainz. Ahora, Carlos, ¿qué va a pasar con el piloto madrileño? Mucho se ha dicho también de que ahora es opción para Red Bull. No, señores, eso es humo. Es humo y humo. Me parece que la opción de Carlos de no quedarse con Ferrari está cantado también es Audi para la próxima temporada. Y es que Carlos, al igual que todos los pilotos que tienen contrato y que finalizan este 2024, pues caray, todos quieren tener ya una certeza rápido para la próxima temporada. Eso es lo que comenta Carlos precisamente sobre sus negociaciones que tiene con Ferrari. No voy a mentir, no me gusta entrar en mi último año de contrato sin saber realmente dónde voy a correr el próximo año. Pasé por ese proceso tanto con Red Bull como con Renault y sé que no es lo ideal como deportista y como piloto. No es lo correcto y por eso he puesto este invierno como referencia para intentar resolver mi futuro. Rápidamente lo que quiere ya tener Carlos Sainz una certeza en dónde va a correr el próximo año en el 25 y en eso también está Checo, Valtteri, Guan Yu Zhou, o sea, varios pilotos que terminan contrato en este 2024 que quieren rápidamente tener una certeza en dónde van a correr la próxima temporada. En el caso de Sergio Pérez, yo lo he repetido en diferentes ocasiones, está cantado para que Checo pueda firmar con Red Bull una extensión de contrato. Acá, el tema es Carlos. Yo también soy de la idea, Carlos, la prioridad es quedarse en Ferrari, pero también está el guiño por parte de la gente de Audi, que no es un mal proyecto. Pero también hay que ser honestos, ¿no? Estás en Ferrari, te vas a querer ir de Ferrari, los tiempos tienen que cuadrar, las condiciones están puestas para los dos. Yo quiero que te quedes y Carlos se quiere quedar. Esa es la realidad, solamente tienen que ver los tiempos, cuánto tiempo le ofrece Ferrari, cuánto tiempo lo que se quiere quedar Carlos y ya, ahora sí que visualizar el futuro, pero de entrada, pues si ya lo tienes a Carlos, esa es tu prioridad. Pero ojo, no descartemos la opción B, que es Alexander Albon, que pide a gritos, en verdad, pide a gritos una oportunidad en un equipo top dentro de Fórmula 1. Déjeme en los comentarios usted qué opina al respecto. ¿Cómo ve este mercado de pilotos? ¿Se va a mover mucho? En el entendido de que en verdad son varios pilotos que finalizan contrato este 24. No se le olvide el suscribirse, pero sobre todo, apóyenos con un buen like, que eso nos ayuda bastante. Su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Y con eso llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima. Bye bye.